Buenas tardes. Bueno, damos un cordial saludo a la viceministra de Turismo, la doctora Sandra Power, al doctor Juan Carlos Rodríguez, director de infraestructura de Fontur, y al doctor Carlos Pada, arquitecto del Ministerio de Cultura. Entidades que son las que han venido trabajando desde el principio en o posterior a la entrega que hizo el distrito de Santa Marta, la alcaldía distrital, del Teatro Santa Marta, para su ampliación, para su modernización, para la restauración también de su el componente de su fachada principal, y han venido ellos haciendo este trabajo. Con un equipo de consultores, de expertos en restauración, en teatros, en modernización, ampliación, en el desarrollo de este tipo de proyectos. Equipo que lidera la doctora Katia González y el arquitecto Luis García. Hemos participado en esta reunión con la secretaria de Planeación, Diana Sierra, el gerente de proyectos de turismo, Carlos Iglesias, la gerente de proyectos de infraestructura de Belén Ovalle, y la directora de cultura, Laura Lodero. Hemos conocido ya el diseño en su fase final, el diseño arquitectónico con los diseños técnicos, y debemos dar las gracias al Gobierno Nacional, a la ministra Cecilia Álvarez, por su compromiso con este proyecto, ahora en la fase que ha venido liderando, junto con la viceministra Sandra, porque me ha puesto empeño para que los equipos técnicos aceleren su trabajo y finalmente ya podemos darle esa muy positiva noticia a la ciudad. De manera que yo le voy a entregar la palabra a la doctora Sandra Aguilar para que nos cuente un poco más del proyecto y de lo que ahora se viene. Pero aprovecho para decirle a los amarios, han sido 3 años largos de trabajo en este proyecto. 3 años largos se implicó por parte del distrito y luego de la disposición que el ministro de aquel entonces en el área de comercio y turismo tuvo, el ministro de Granada, implicó el compromiso del distrito desde épocas tempranas de gobierno para su recuperación, porque todos los amarillos recordarán que este gobierno, este servidor público distrital, encontró el Teatro Santa Marta invadido, ocupado y no en usos culturales, principalmente, particularmente todo el área de locales, de lo que anteriormente fue la platea, que había locales comerciales y aún el área de acceso del teatro. Sí se tenían algunas actividades culturales en materia de teatro, pero muy puntuales, pero el edificio estaba además en un estado ruinoso, penoso. Había una serie de procesos legales, pues este edificio prácticamente se había perdido para el distrito. Estaba hace ya varios años en manos de una corporación que fue liquidada, pero no así. En ese proceso de liquidación pasaron esos inmuebles al distrito, sino que quedaron en esa suerte de limbo jurídico de Corpocentro, que a su vez arrendó sus locales comerciales vía una asociación. Entonces, fue una batalla jurídica de más de un año, que finalmente se tradujo en la restitución de este bien de uso público y el correspondiente amparo permisivo, para que los particulares que estaban allí desarrollando actividades
no asociada a la naturaleza cultural del edificio, lo entregaron, desalojaron. ¿Y para qué? Las actividades de tipo cultural que se estaban desarrollando allí migraron a otro lugar de la ciudad mientras se avanzaba en este proceso de recuperación. Eso hizo este gobierno distrital y entregó el teatro a dos ministerios: el Ministerio de Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura. Sin duda alguna hubo retrasos, no voluntarios, sino asociados a buscar mejorar el proyecto en su capacidad de uso posterior, pues el edificio tenía realmente alrededor de 450 sillas, y lo que se quería era darle un mayor número de sillas de aforo, pero también ampliar el área de la tramoya y el área de acceso de circulación. Yo he visto el proyecto que nos ha presentado la señora viceministra con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y los técnicos, y debo decir que he quedado muy impresionado, muy contento y muy satisfecho, y en nombre de los salarios extendemos nuestro agradecimiento. De manera que esos atrasos, esos tiempos invertidos, dan su fruto en la mejora sustancial del proyecto de como inicialmente fue concebido. Ahora vienen los desafíos de la construcción, pues obviamente que con estas ampliaciones se aumentó el alcance del proyecto, inicialmente planteado de 11.000, 14.000 a más de 20.000 millones de pesos. Pero ya estamos solamente en lo que se denominaría la fase precontractual, y ya de esto y de otros asuntos más, la viceministra nos compartirá. Pero hoy se podría decir que es un día positivo para la cultura, porque sale de las mesas de los diseñadores el proyecto para entrar en una muy positiva fase de su posterior licitación. Muchas gracias, viceministra. Muchas gracias por su conducto a la ministra, al presidente, a todo el equipo que ha trabajado, al Ministerio de Cultura, a la ministra y a la Dirección de Patrimonio, que ha sido tan fundamental, a los expertos, y bueno, muy atentos y muy dispuestos a ver cómo entonces se materializa ese proyecto en la realidad para el beneficio de los amarios y en particular de la cultura. Señor alcalde, muchísimas gracias. Yo tenía la preocupación de que de pronto, por todas las situaciones que han rodeado este proyecto, yo le fuera a quedar mal. Pero hoy me siento de verdad muy, muy tranquila con lo que estamos entregando a través de usted a todos los amarios. De esta manera, sinceramente creo que estamos demostrando que la demora vale la pena. Fueron muchas cosas las que hubo que superar para llegar a donde estamos, pero también uno como funcionario tiene una responsabilidad moral y ética con la gente, y es hacer lo mejor que está a su alcance para que las obras que se le van a entregar valgan la pena verdaderamente y resistan la revisión, el análisis y además la prueba del tiempo. Hoy día, cuando hablamos de este tipo de estructuras, no podemos quedarnos con lo que hay sobre la mesa ni aspirar a menos que estar a la vanguardia de la tecnología de punta que se usa para todas estas temáticas que involucran incluso elementos electrónicos, como hoy día hacen parte de todas las industrias creativas y las industrias culturales. Santa Marta se merecía un escenario donde pudiera traer espectáculos de talla mundial a nivel de cultura y arte. Y desafortunadamente, con el teatro que originalmente visualizamos simplemente a través de la recuperación del Teatro de Santa Marta, como lo conocíamos, eso no se iba a poder llenar verdaderamente. Porque usted no puede, como un operador de un escenario de estos, alcanzar sus puntos de equilibrio cuando cuenta nada más con 400, 450 sillas y unas limitaciones técnicas que de una vez le van diciendo hasta qué tipo de espectáculos puede aspirar. Hoy día, con los diseños finales, los estudios que nos está entregando
de esta Katia González Poli y su equipo de trabajo, tenemos la tranquilidad de saber que Santa Marta va a poder comenzar a proyectar la realización de eventos importantes que no solamente le van a servir a los samarios y toda la gente de la región, del Caribe en general, sino que a través de ellos vamos a poder traer visitantes de otras partes del país y, ¿por qué no?, ser sedes de eventos culturales que también nos permitan invitar personas de otros países a que vengan a disfrutar de la zona, no solamente por la naturaleza, sino también con un fuerte elemento cultural como uno de sus atractivos. Por eso siento que toda la demora, todas las notas desagradables, todos los comentarios en contra que recibimos a lo largo de estos meses, alcalde, valieron la pena, porque sé que una vez que logremos terminar la fase que sigue, que es la de la construcción, la ciudad va a quedar muy bien equipada por un muy buen tiempo. De todos estos requisitos técnicos de los que hablo, se ocupó muy viciosamente el Ministerio de Cultura. Ellos, mejor que nadie, saben cómo se trabaja, cuáles son las especificaciones técnicas que se requieren para el tipo de espectáculos a los que nosotros estamos aspirando se lleven a cabo en la ciudad de Santa Marta. Y a través de la Dirección de Patrimonio, a quien se vinculó desde un principio porque había un componente de recuperación del bien como tal, se coordinó con todo el resto del equipo de ese ministerio para que técnicamente el teatro estuviera a la altura de los mejores teatros que existen en el país y, por qué no, en la región. Nosotros aspirábamos, bajo la orientación del ministro Sergio de Granados, dejar en la ciudad un equipamiento que le sirviera para su proyección turística. Y así lo interpretó el ministro Santiago, quien continuó con la misma línea, y por supuesto la ministra Cecilia, siendo de la zona, dijo: esto no puede ser de otra manera. Y hoy día tenemos que poner la cara también entre la comunidad, que tantas veces se ha preguntado qué pasa con el teatro, qué pasa con el teatro. Pues hoy le queremos decir que el teatro es un hecho, que el teatro está pasando, que estamos terminando ya con complacencia esta fase de los diseños. Estamos comprometiendo a la alcaldía y su equipo de trabajo, así lo ha hecho, para que la licencia de construcción de lo que falte, los últimos permisos que son sencillamente lleno de unos documentos, se cumplan en el menor tiempo posible y podamos, a través del FONTUR, nuestro ejecutor de las obras de infraestructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, comenzar la fase 1 de las obras en el término de la distancia, lo que los procedimientos legales nos permitan. Pero sin duda, antes de que termine este año, esperamos poder ver los primeros movimientos en la ampliación, la adecuación y la recuperación del Teatro Santa Marta, como ha sido nuestro compromiso. De manera que quisiéramos pedirle a los comunicadores que nos acompañen aquí en esta tarde que nos ayuden a multiplicar esta buena noticia para la ciudad. Ha sido un hecho que se ha esperado con bastante expectativa y vamos a hacer un muy rápido repaso de los aspectos más generales del teatro para que ustedes tengan una idea de la parte que involucra recuperación, pero adicionalmente del gran trabajo que está es en la ampliación de la obra. Y para eso hemos contado con una de las firmas de arquitectos más reputados en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con temas patrimoniales, una mujer de la región, una costeña, sobre lo cual no cabe discusión cuando ustedes conversen con ella, no me gusta dar cuenta de ella. Y que también le ha puesto mucho el alma a este proyecto, porque ella, como les digo, está directamente vinculada también con la zona. Entonces, de una manera u otra, absolutamente todos los que hemos intervenido en el proceso nos hemos comprometido a que esto sea lo mejor que le podemos dar a la ciudad. Extiendo la gratitud nuevamente al Ministerio de Cultura, que ha sido muy juicioso en el trabajo que ellos han desarrollado y quienes también nos están acompañando en la financiación de la obra. Y ahora la fase que sigue es, sin duda, recibir el diseño final que hoy nos están entregando los consultores y comenzar a proyectar en el menor plazo posible el inicio de las obras. Pero creo que el Ministerio de Cultura, también representado aquí a través de la Dirección de Patrimonio, se nos puede dar unas palabras también en este sentido, Carlos.
Castilla y al Ministerio de Comercio, un cordial saludo, pues por estar trabajando conjuntamente en la recuperación del teatro. El proyecto que se aprobó mediante la resolución emitida hace menos de un mes, hace 15 días, contempla la recuperación arquitectónica del edificio, en especial de sus volúmenes de antesala y caras laterales, y debido a la necesidad de darle una utilidad al escenario, a recuperar su actividad artística, a plantear un escenario de primer nivel en el tema de teatro, pues se interviene la tramoya y la sala del espectáculo. Es decir, porque aquí hay en el primer edificio prácticamente dos acciones, una que es, perdón, tres acciones, una que es la restauración de la parte delantera, que son los principales valores que tiene el edificio diseñado por el arquitecto Manuel Carrera. Y en la parte de acá pues, se le da todas las posibilidades para desarrollar un escenario de primer nivel, un escenario que permita grandes presentaciones, espectáculos de gran formato. De esta manera, teníamos contemplado que en el diseño anterior se podían hacer cerca de 13 clases de espectáculos, ahora podemos ascender a 21 clases de espectáculos, por lo cual se ha aumentado la demanda de tenemos capacidad antes de 50 camerinos, ahora estamos cercanos a los 100 camerinos, camerinos individual y colectiva, y un amplitud del aforo de 460 sillas aproximadamente a 770 sillas, es decir, la utilidad es por todos los requerimientos escénicos, arquitectónicos que demanda la estructura teatral, sin descuidar, y eso que quiero estar sin descuidar la parte patrimonial, se recupera efectivamente los volúmenes exteriores del edificio, se conserva la antesala, se amplía el foyer, es decir, es una intervención que a todas luces pues mejora y garantiza que el escenario sobre todo conserve el valor del uso, es uno de los valores más importantes. A lo largo del país vemos todos los días escenarios abandonados, teatros que se convierten en bodegas, que se convierten en depósitos. Nos parece importante que en este escenario se haya apostado a recuperar el uso y a actualizar el teatro de una manera que permita que el edificio perdure en el tiempo. En ese sentido ha sido la mirada del Ministerio, se ve que es un proyecto muy, muy favorable para la conservación del edificio en términos de uso, en resaltar ese valor, y en ese sentido es un compromiso total de la ministra Mariana Garcés continuar apoyando este proyecto. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, me acompaña aquí a mi izquierda Juan Carlos Rodríguez, quien es encargado de proyectos de infraestructura del FONTUR. Yo sé que a él no le gusta hablar mucho, pero como también le ha tocado batallar mucho en este proceso, Carlos, me gustaría que resumamos brevemente el punto en el que estamos hoy. Y por supuesto la relación que tuvieron con los constructores que dan la palabra. Muchas gracias. Querida, vamos a extenderle un poco el agradecimiento por recibirte de nuestro país. Para nosotros también es agradable poder entregar un resultado del compromiso que tuvimos durante todo ese tiempo, el compromiso tanto con el Ministerio como con la comunidad. Hoy nos sentimos totalmente satisfechos de poder cumplirle con algunos compromisos que tenemos establecidos y extiendo un saludo por parte del doctor Eduardo Osorio, gerente de FONTUR. Hoy le estamos cumpliendo. La relación contractual que nosotros tuvimos con KGRNCAS fue directamente para llevar a cabo la consultoría de los diseños arquitectónicos, en el entendido que tenemos que hacer un ejercicio técnico que permitiera la ampliación del aforo del teatro, situación que técnicamente nos obligó a llevar a cabo unas actividades de ingeniería específica, para lo cual pues llevamos a cabo unas
unas obras, creo que van a revolucionar la infraestructura en el municipio. Y va a haber tecnología, cuando empiecen a durar se van a dar cuenta que estas son obras complejas, de una magnitud importante en el municipio. Y estamos muy tranquilos, muy conscientes del trabajo que se hizo con nuestro contratista. La parte agradezco todo el apoyo que se dio y extiendo ese apoyo a los Ministerio de Cultura nuevamente. Por parte de Montur, simplemente agradecimiento a todos los actores que están presentes, porque por fin pudimos llevar a cabo un proyecto que estaba muy esperado por la comunidad y simplemente extender ese agradecimiento a todos. Ya Katia a su intervención con respecto a eso que se le avisó el proyecto. Bueno, gracias a todos. Yo los felicito a todos ustedes. Este es un trabajo que ahora ustedes tienen que ser parte de este trabajo. Así como me imagino que todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba y de digamos, el aparente abandono en el que se encontraba el teatro, yo les pido que miren las bondades que tiene este nuevo proyecto y que de verdad es muy interesante. El proyecto estaba para 460 sillas, que lo hemos duplicado. Es un proyecto donde va su intervención patrimonial, es casi un modelo latinoamericano porque hemos hecho una intervención por contrato. Es decir, nosotros cuando entremos al teatro vamos a poder notar que es la parte nueva del teatro. Esas 300 y pico espacios, 400 sillas adicionales van a estar con arquitectura contemporánea. Yo los invito a que ustedes se vuelvan nada de más, los veedores de esto, para que de verdad el proyecto se haga como está planteado. Ustedes son ahora, digamos, los encargados de mirar a que esto se haga exactamente como lo hemos propuesto y que ayuden de verdad a que esto llegue a un feliz término. Yo de verdad estoy muy contenta, pienso que en la memoria urbana del Centro Histórico de Santa Marta se va a fortalecer, porque no se han metido si ustedes miran el proyecto. A pesar de que por dentro tenemos una tecnología de punta y tenemos todas las capacidades y toda esta arquitectura totalmente contemporánea que estamos planteando, simbólicamente he visto que era el Teatro de Santa Marta con ese gran arquitecto, con Manuel Carrera, no, digamos que no lo tocamos. Un ejercicio muy interesante porque a pesar de que el uso, digamos, se mejora totalmente con esta intervención urbanísticamente y de que en la parte del centro histórico no somos ninguna altura, respetamos totalmente esa memoria urbana en el centro histórico de Santa Marta. Yo pienso que es un trabajo muy lindo, es un trabajo que para Santa Marta lo merecía. O sea, pienso que este centro histórico, que de verdad es más antiguo, que le gana a Cartagena por muchísimos años, empezó por esa manera de altura y las convenciones se pueden hacer en Santa Marta y los matrimonios. Y vamos a empezar a convertir con Cartagena de verdad, de verdad. Todo, o sea, que aquí hay que llenarlo de efectividades. Ya contamos con la infraestructura adecuada para poder competir. Empecemos a competir y eso, y ustedes empiecen a dar esa buena noticia, ustedes tienen que reproducir esa buena noticia que hoy estamos dando, porque de verdad que es muy importante. El compromiso del alcalde ha sido total, hay que apoyar al alcalde en esto, que de verdad sin el alcalde esto no se hubiera podido hacer. De manera que yo les pido que ustedes se vuelvan como buenos comunicadores, repitan esta buena noticia y la difundan, porque de verdad que es un momento muy importante para la ciudad de Santa Marta. De verdad que se los agradezco. Yo quisiera que le diéramos un repaso muy rápido a través de la guía del ingeniero Luis García el resultado de su trabajo. Y usted nos va explicando rápidamente. Vamos directamente a la lámina más representativa. Sí, bueno, buenas tardes. Nos vamos a presentar, digamos, este proyecto de intervención con Caídas Planchas de Aguas aquí. Este corte es más diciente, este es un corte arquitectónico de intervención. La propuesta va planteada a una ampliación del vestíbulo. Hoy
el teatro tiene un vestíbulo muy chico, casi tiene una cobertura compuesta de 800 personas, por lo cual se amplió el vestíbulo. Como pueden ver, hay una primera línea de gradas en el aforo y hay una segunda línea de gradas de estilo balcón. Este nuevo balcón es un balcón que se incorpora al proyecto con una estructura metálica manejando la diferenciación del proyecto original y nos permite aumentar la capacidad de personas y de asistentes al teatro. Por otra parte, todo el tema de la tramoya, que es la parte posterior del teatro, se amplía, tiene todo un sistema electrónico, tecnológico en cuanto a sonido, digitación y escenografía teatral. El foso, el sótano, también se amplía, esto nos permite tener un mayor número de usuarios y de camerinos. Todo el sistema y el teatro está dotado de condiciones acústicas que lo hacen perfecto para cualquier tipo de actividad, tanto interna como externa. Tenemos algunas plantas, aquí vemos algunas plantas arquitectónicas, tenemos diferentes escenarios. Esto también es otro aporte importante. Además de la área de tramoya, se propone una sala alterna como una segunda opción para realizar unos eventos más pequeños, que tiene de igual manera que la zona amplia del teatro toda la tecnología suficiente para brindar un apoyo. Cobertura de seguridades sanitarias, oficinas, instalaciones, cafetería y todo lo requerido para el normal desarrollo de las actividades. En cuanto a esta la primera planta, hay toda una intervención del espacio público con el tema del entorno, con la urbanización, con un manejo con el tema de discapacidad, se involucra directamente en el proyecto. Los que ven aquí, esta es la planta de la parte del vestíbulo que se amplía, se recupera esta segunda escalera que en alguna intervención se perdió en el edificio, se construye nuevamente la batería de baño discapacitado. Vemos cómo la tramoya se amplía completamente con el fin de tener una mayor cobertura de espectáculos y de escenarios. Aquí tenemos algunos renders de la intervención. Hay que aclarar que el edificio es de arquitectura art deco, y lo que buscamos fue retomar esos colores caribeños, esos colores propios de la arquitectura de ese estilo, pues para retomar. También en todas las escalas que se hicieron estos colores hacían parte del edificio en algún momento, y lo que hicimos fue una combinación para plasmarlos y utilizarlos. Todo el tema de volumetría, bueno, importante también el tema del reforzamiento estructural, eso es indispensable mencionarlo. El edificio se adapta a la norma de CR10, que es la norma de 5 resistencias, o sea que el edificio queda alto, nosotros nos garantiza su sostenibilidad en el tiempo, que no vamos a tener problemas ni de fisura, ni alentamiento, ni asentamiento, porque el edificio se asemeja a todo ese sistema normativo. Tenemos algunos renders de cómo sería la intervención en cuanto a color, textura, miren cómo se revive la forma existente del mismo. La tramoya es lo que en esta parte posterior del teatro se amplía, pero manejamos la volumetría original, pero entendiendo que estamos en el centro histórico, entendiendo que el inmueble es un bien patrimonial también, no se puede generar alteraciones en ese sentido. Bueno, doctor, creo que con eso queda claro el tema de las directrices generales en dirección al director. Otro motivo más para decirle por qué Santa Marta está confiando con acá. Sí, así es. Esto hace parte de todas las obras que van transformando nuestra ciudad. Bueno, no sé si tenemos preguntas a la viceministra o al Ministerio de Cultura, el doctor Parra, o Tur, Rafa, o a los diseñadores, una o directamente a este servidor. Así quedará en cabeza inicialmente de la alcaldía del distrito, quien deberá determinar cuál será el modelo de operación del bien. En otras partes del país existen algunos modelos sobre cómo se manejan estas infraestructuras culturales. El alcalde ha mostrado interés en conocer estas distintas posibilidades para determinar cuál será la que se aplique en este caso. Nosotros como Ministerio y de Comercio, Industria y Turismo, y a través del FONTUR, lo que hemos implementado para la entrega de las obras de infraestructura es vía un convenio.
marco con la administración local a quien le hacemos, digamos, que la devolución de su bien, porque es la alcaldía del distrito dueño del inmueble como tal, por lo tanto a él se le entrega finalmente cuando hemos terminado la obra física, el bien como tal, pero buscamos que haya un compromiso para su buena operación, para su mantenimiento y para su puesta en uso y disfrute de todos los habitantes. Por supuesto que se proyecta que un bien de eso en un momento determinado llegue a generar suficientes actividades que le garanticen al menos su sostenimiento, ¿sí? Que la regularidad de los eventos que se puedan llevar a cabo allí, tanto para el sector cultural como para el sector turístico, le generen una serie de ingresos que permitan que el teatro se sostenga. Esa es la situación ideal, verdaderamente. Sin embargo, el bien quedaría en cabeza del distrito. Y sobre esto me quiero referir muy puntualmente, recordándole a los amarillos que, visto la crisis de, por la que pasó la ciudad, y esa crisis condujo a la reducción de las estructuras institucionales, Santa Marta hoy no tiene una instancia que administre escenarios deportivos, parques o escenarios culturales. Debe crearse, por supuesto. Máxime cuando se han recibido el área del polideportivo y los escenarios deportivos que, aunque en pésimo estado, de la Villa Olímpica, corresponde en este proceso de diseño y de recuperación, así como en el teatro estamos también en los escenarios deportivos, crear un ente que administre los parques. Hay varios parques que ya se empezaron a construir y algunos son muy complejos, su mantenimiento. Nada más el que se está ejecutando ahora va a tener un engranillado sintético. Son medidas reglamentarias para que pueda ser usado el escenario, que tiene más de 3 graderías también, de cara a los Juegos Bolivarianos. Inclusive una instancia que también asuma la administración de espacios como la Castellana. Y en materia cultural, no olvidemos que ya empezamos la ejecución de la primera mega biblioteca de la ciudad, del distrito. El distrito tampoco tenía biblioteca. Ya se empezó ese proyecto y ya se adjudicó la primera etapa. El próximo día vamos a hacer la adecuada socialización del proyecto, que se contrató los primeros módulos por alrededor de 10.000 millones de pesos, y ahora vendría la adjudicación de la segunda etapa. Eso va a ser no solo una biblioteca, sino un centro cultural que va a tener también auditorio. Se ha restaurado un bien donde se organizó un museo etnográfico en Gaia, y como una compensación, aunque ese proyecto se ha suscrito en plan parcial, de todas formas está planteado que parte de las compensaciones del plan parcial del puerto de la ciudad sea un museo judío, digamos, en la zona de Pescadito, dedicado a la historia del fútbol. Entonces estaríamos hablando del Teatro Santa Marta, de la Biblioteca Distrital y de una serie de museos, ¿cierto? Si logramos materializar el proyecto, que va a depender, por supuesto, de la conformidad de los señores concejales para ir a un lugar en mejores condiciones para su sesión de trabajo, que permita que ese edificio emblemático de la ciudad, la antigua alcaldía, que hoy sede el consejo, va a ser restaurado y convertido también en un museo, centro cultural, museo de la memoria, pero ahí ya tendríamos dos edificios emblemáticos dedicados a la cultura. Hablamos con la ministra de la pertinencia en caso de que suceda de la declaratoria de bien de uso cultural, para que quede amparado ese proyecto futuro, y así como se consiguió recursos para su restauración, que miren lo que estamos hablando, no solo restauración, sino ampliación, modernización, en fin, casi 20.000 millones para el teatro. En el caso de este edificio, la actual sede del consejo, también nos parece pertinente estructurar un proyecto para que el distrito con sus propios recursos, o
con distintos apoyos, también recupere ese bien y lo convierta en un espacio para la cultura. Y sin duda entonces, tanto para esos escenarios de naturaleza deportiva, como ya mencioné, en el polideportivo, la villa olímpica, o los que estamos construyendo actualmente, o los parques, tiene que haber una instancia que los administre. Y en materia cultural tiene que ocurrir lo propio. Lo que queremos es mirar un modelo. Puede ser un instituto distrital de cultura y deporte. Puede ser una corporación mixta, donde estemos actores públicos y estén actores privados, que tengan la capacidad precisamente de no solamente administrar los espacios, sino de organizar la programación de actividades. Adicionalmente, de cuidar su mantenimiento, de cuidar que esos bienes que son de uso público tengan eso precisamente, un uso público, de formar públicos y de, mediante una agenda cultural ambiciosa, entonces, estarlo nutriendo de personas, de ciudadanos, que acudan a ellos en búsqueda de un espacio de esparcimiento, ¿sí? De formación, de expresión cultural, de diversión, en fin. Bueno, ahí tenemos unos desafíos. Cada día, ¿cierto?, va creando sus necesidades. Lo que vamos a mirar son los modelos que ojalá el Ministerio de Cultura, con mucha experiencia en este campo, o el Viceministerio de Turismo nos acompañe, porque muchos de estos espacios tienen impacto no solo en la calidad de vida y en la calidad de las ofertas culturales, recreativas o deportivas de la ciudad, sino inclusive se vuelven fortalezas de cara a la proyección de Santa Marta como un destino turístico interesante, porque se vuelven ofertas complementarias para las personas que nos visitan y que obviamente, como tenemos unos escenarios pues en un estado tan avanzado de deterioro, pues ahí no se organiza nada en términos de la oferta hacia el sector turístico, pero reconstruidos esos escenarios, recuperados o construidos los nuevos escenarios, sin duda alguna se vuelven, esto es una fortaleza también, no solamente para el esparcimiento, la recreación, la cultura o el deporte, en el caso que ya mencioné, de todos nosotros, sino también de personas que en temporadas quieran venir aquí y se vuelven sin duda alguna infraestructuras que van a soportar para respaldar la proyección de Santa Marta como un destino turístico, competitivo, de buena calidad, adecuada infraestructura y interesante. Todo eso va en esa dirección. No hay que ver esto como un proyecto de lado, es parte de toda nuestra idea, pero también, viceministra, quiero decirle que este proyecto es otro proyecto que coadyuva a la recuperación del centro histórico. Porque, sin duda, en esta zona, donde hay una ocupación del espacio público, tendremos que hacer una intervención del espacio público con los módulos que se habían calculado hacer, que aquí en el proyecto no están incorporados, pero que sin duda alguna es otro desafío, así como la intervención que estamos haciendo en calle 13 y la que debemos hacer sobre todo en la quinta, porque no le comenté hoy, pero este es otro de los proyectos que vamos a presentar próximamente junta del CED, cuatro obras, y esta, la quinta, sería la quinta obra para recuperar la carrera quinta, así como ya empezamos a hacer en la avenida del ferrocarril. Las intervenciones que estamos haciendo en el ferrocarril, o la que se empezó a hacer ya en el año 2, se pueden complementar con la carrera quinta, que son las vías principales determinantes del casco histórico o centro histórico de la ciudad. Entonces fíjense que el teatro va a quedar casi que en la mitad de ese proceso, claro, de recuperación. Y sin duda alguna es también una aporte a continuar recuperando el centro histórico de Tolosa.